es una adaptación de la obra Abaddon Tenebrae, del autor Antonio Malpica. No estoy loco. Ya sé que lo he dicho un millón de veces. A los doctores, a mis papás, a mis amigos. Pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos, me encuentro en una celda de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro. La cama y sus sábanas. La puerta. No hay más muebles. Para ir al baño, tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso, estoy solo. Muy, muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos. Igual mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez que pude esconderlo debajo de la almohada. Me ha tomado también varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, los recogerás del suelo, los ordenarás, los llevarás a tu casa, los leerás con cuidado y, si decides creerme, me ayudarás. Tendrás la gentileza de venir al hospital, hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego sí existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon 1. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Él dice que venía entre unos DVDs piratas que compró su hermana, aunque el disco del juego era original. Lo único cierto es que, en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto. ¿Qué es? Un juego nuevo. Está increíble. No te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata o no voy. Pues no vengas. Ojalá Gerardo no hubiera ido. Ojalá hubiera preferido terminar su tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarse, acabó por rendirse. Agarró un suéter y salió para cruzar la calle e ir a la casa de Humberto. ¡Ya estoy aquí! ¿De qué se trata? Gerardo se sentó frente a la computadora, al lado de Humberto, y no necesitó ni siquiera dar explicaciones. Lo que él vio le puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de la computadora estaba nuestra calle, toda ella en llamas. La reproducción de las casas, los coches, los jardines, era exacta. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento. Incluso pude reconocer a algunos vecinos nuestros entre ellos. ¿Pero cómo lo...? Intenté preguntar. Ni yo sé qué onda. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle a la izquierda y a la derecha. Avanzaba con las flechitas del teclado. Disparaba rayos azules. Los dos demonios caían, sí, pero muchos otros seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra casa. Siguió matando demonios frente a la tiendita de la esquina. Entonces abrieron las nubes y apareció un nuevo día, uno rojo y enorme. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció un letrerito de Game Over. ¡Está buenísimo! ¿Por qué es tan real? No sé, nada más puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. En ese momento, Humberto le cedió el teclado y Gerardo llevó el puntero de mouse hasta el botón que decía Juego Nuevo. Entonces, efectivamente, apareció en 3 casillas. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Puso todo con mayúsculas y luego apretó el botón siguiente. Escribió su fecha de nacimiento, le ingresó y esperó un rato. Luego apareció la verdad de Loading y por fin salió. Se abrió una hoja que pretendía ser como de pergamino. Una descripción en letra garigoleada. Gerardo Medina, mexicano, Colina Navarte. Libro con ascendente en Piscis 4698-131. ¡Wow! ¡Eso está! ¡De pelos! No, y espérate, dale Enter. En ese momento apareció el típico rollo de la licencia, que si uno acepta que no va a copiar el programa y todo eso. Apriétale que se acepta. Sí, ya acepté. Al instante dio inicio el juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de su casa. ¡En serio! ¡Está súper! Entonces apareció un diablo volando por encima de Gerardo. Él le disparó. Luego apareció otro y otro. Lo mejor era que ellos sentían que verdaderamente eran los del juego y que verdaderamente podían matar a todos. Entonces en la pantalla apareció Lili, una vecinita que paseaba por la calle en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y Gerardo lo mató.
pero luego fue otro y otro, hasta que ya no pudo con todos. Pobrecita Lili, quedó calcinada a media calle. Oye, esta vida no dura nada. En solamente 5 minutos acabaron conmigo. Pero debo aceptar que el juego está buenísimo. Mira, ya aparecieron los mejores puntajes del día. Humberto Gómez 4604-7 en primer lugar y Gerardo Medina 4698-131 hasta el final. ¿Qué son esos números que ponen frente a nuestros nombres? No sé, los ha de inventar. ¿Tú crees que eso es como Google Earth que te deja ver tu casa desde el espacio, no? Yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está súper de pelos? Gerardo sudaba. Era, por mucho, el mejor juego que había jugado en toda su vida. Humberto se dio cuenta de lo que le pasaba a su amigo y de pronto gritó. Examen de mate. ¿Qué? Que ya te hice una copia del juego, pero me tienes que pasar las respuestas del examen a mate. O sea, me vas a dejar copiar. Es un trato. Cuando Gerardo salió de la casa de Humberto, en la calle estaba Lili sobre su bicicleta, en el mismo lugar en el que, dentro del juego, la habían atacado los demonios y la habían convertido en cenizas, pero en realidad estaba viva y sonriendo. Ya inserté el disco ahora en mi computadora. El juego me pregunta mis datos otra vez, pero no me salió el rollo de la licencia. De verdad, este juego está buenísimo. Gerardo estuvo jugando como hasta las 12 de la noche. Había paseado por todos los lugares de la colonia, incluso se metió a su escuela y desde ahí disparó contra los diablos. Cuando aparecía el diablo rojo por encima de las nubes, le enfrentaba, sí, pero siempre perdía. Fin de la segunda servilleta. Gerardo, no me digas que sigues jugando, ahora sí te pasaste. Ya viste que son más de las 12, en cambio, cuando se trate de hacer tarea no pones atención. Al otro día, después de clase, volví a jugar y así lo hizo todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al Diablo Rojo con nada. El lunes siguiente, Gerardo se encontró con Humberto en la escuela. Ustedes dos han estado muy distraídos últimamente. Parecen desvelados o desinteresados por la escuela. ¿Qué les está pasando? Nada, maestra, todo está bien. Ya vamos a poner más atención, maestra. Eso espero, chicos. Si no, voy a tener que hablar con sus padres para solucionar esto. Sí, maestra. La maestra se retira y ya platicando solos. He jugado día y noche y no puedo pasar de nivel. ¿Sabes qué estoy sospechando? Que este juego solo tiene un nivel. Yo ya no estoy jugando, ya me aburrió. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me mareé la computadora. ¡Qué sangrón eres! Me estoy decepcionando. Sabes que esto no es un juego cualquiera y tú eres mi único cómplice. Ahora tendré que seguir por mi cuenta. Pero eso sí, te voy a pedir un favor. Préstame el disco original. ¿Para qué lo quieres? Humberto se apretaba el estómago y miraba hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet. Es que no logro vencer al diablo y ya me desesperé. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. Esa tarde. ¿A dónde vas? Voy aquí enfrente a casa de Humberto. ¿Qué se traen ustedes dos? Están muy sospechosos. Nada, mami. Estamos viendo lo de un videojuego. Mejor, deberían de ponerse a estudiar. Ya van a empezar los exámenes y ustedes no andan tan bien que digamos. Ok, ma. Y en casa de Humberto. Deberías ir al doctor. Sé que tienes mucha fiebre y te veo muy pálido. Ya me llevó mi mamá, pero el doctor dice que se me tiene que pasar pronto porque no tengo nada. Ten, aquí está el disco. Oye, no tiene nada de raro. Aquí arriba únicamente dice Abaddon 1 y abajo Tenebrae. Esa secuencia de números en medio. 4QRTPP. ¿No crees que esto está muy raro? Ya en su casa, Gerardo buscó en internet Abaddon 1 y salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llama, Abaddon. Luego información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el Exterminador. Pero del juego no salió nada. Luego buscó Tenebrae y solo se enteró de que era algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona. O sea, esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que está dentro del juego. Como última opción puso las letras y números, pero menos. El buscador no arrojó ninguna página. Entonces se fue a dormir pensando en el que él también terminaría renunciando al dichoso juego. Fin de la tercera servilleta. Al otro día en la escuela, la maestra habló con el grupo. Hola chicos, desgraciadamente, esta mañana tengo una triste noticia que darles. Su compañero y amigo Humberto falleció ayer por la noche. Casi todos los alumnos lloraron, en cambio Gerardo no podía creerlo. Él había estado en su casa el día anterior.
Yo tenía muchas cosas que alguna vez Humberto me prestó cuando éramos chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh, su colección de tazos. ¡Es imposible que ahora esté muerto! Saliendo de la escuela, Gerardo corrió a casa de Humberto, pero nadie le abrió. Entonces se dirigió a su casa. Hijo, siento mucho lo de Humberto. Sé cuánto lo querías y que era tu mejor amigo. Ahorita no hay nadie en su casa, porque todos ya se han ido al velatorio. ¿Quieres que vayamos a darle el pésame a sus papás? No, mami. La verdad me siento como en shock. Prefiero no ir. Mejor me quedo. Y para distraerme, voy a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos. Está bien, hijo. Lo entiendo. Ya había pasado algunos minutos y Gerardo no podía matar al dichoso diablo. Y fue entonces cuando decidió buscar en internet todo junto. Abaddon 1, Tenebrae, 4QRTPP. Y su respuesta fue... ¡Wow! Me arrojó un solo resultado. Una página en Rumania. Lo sé porque al final aparece una RU. Y contiene una sola línea blanca sobre fondo negro. Una dirección de correo electrónico. Voy a mandar un correo en inglés por si esa persona no habla español. I want information of Abaddon 1. En ese momento, Gerardo se asomó a la ventana y los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y lloraban. Me siento horriblemente mal. ¿Cómo es posible que un chavo de 13 años se pueda morir de un simple dolor de panza? Creo que no hay respuesta para eso. Mejor seguiré jugando, pero otro juego, como de carreras de autos o Civilization. Esa decisión no duró mucho. Gerardo volvió a jugar Abaddon y se dio cuenta de algo terrible. ¿Qué es esto? Y la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora, se ve la cara de un muchacho. Está muy triste y no me quita la mirada de encima. Me están atacando de nuevo los diablos con su fuego. No, mejor cierro el juego. Mi corazón late a 1000 por hora. Al cerrar el juego, aparece un mensajito de que tenía varios correos pendientes. Entonces decidió abrir sus mensajes. ¿Qué es esto? ¿Un correo de Rumania? Tal vez aquí me puedan explicar cómo vencer al diablo mayor. Y también quiero saber lo que he visto en la computadora. ¿Por qué ese niño en la recámara de Humberto me mira de esa forma? Lo que vio lo dejó al lado de un letrero decía: la información está en el crucifijo. Eso era todo lo que el mensaje decía. Voy a entrar de nuevo al juego y haré lo que me parece más sensato. Voy a correr hasta la iglesia de la colonia. Trataré de no contraatacar a los demonios. Prefiero huir de ellos. Pero, ¿qué está pasando? Cada vez que me acerco, me rechaza. Como si un campo de fuerza la rodeara. Entonces apagó la computadora y se fue a la ventana de su cuarto. Y desde ahí observó la ventana de la habitación de Humberto. Las cortinas estaban quietas, su cama se veía todavía tendida. Se fue a dormir, pero durante toda la semana tuvo horribles pesadillas. Y cuando despertaba no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Pero en su interior estaba seguro de que se iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste, con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la cuarta servilleta. ¿Qué es eso de Rey Abaddon? ¿Por qué? Porque ya van varias veces que lo gritas en tus pesadillas. ¿Viste alguna película que te impresionó? ¿O es por lo de Humberto? No, mamá, no es nada. Gerardo corrió a su cuarto y rompió el disco original. Luego hizo lo mismo con la copia. Pero cuando estaba a punto de desinstalar el juego, pensó en algo y por fin lo comprendió. Ahorita que me ataquen los diablos, voy a abrir la puerta a mis espaldas y haré lo único que no he hecho. Entrar a mi propia casa dentro del juego. Estoy temblando. ¡Wow! Todo es idéntico que en mi casa. Gerardo caminó por el pasillo y subió por las escaleras. Pudo ver de reojo, a través de la puerta de su habitación, que había alguien jugando a la computadora. Pero el terror se apoderó de él y prefirió no entrar. Y tampoco Gerardo en la vida real. Quiso mirar hacia la puerta. Luego dentro del juego fue el único crucifijo que había en su casa, el cual estaba en el cuarto de sus papás. Y precisamente ahí se reveló el secreto con letras azules brillantes flotando frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del inicio del juego. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon, se vuelve a la prórroga inicial. También bajo la cruz estaba el arco que podría vencer a Abaddon. E entonces miró la computadora y ya pasaban de las 12 de la noche. Pero, ¿a qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Gerardo abandonó la computadora y corrió a la recámara a sus padres. Ellos dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Entonces comenzó a llorar. Hijo, ¿estás bien? ¿Qué te pasa?
Estoy tan preocupada por ti. No es nada, mami. Una pesadilla otra vez. Fin de la quinta servilleta. A la mañana siguiente. Mami, me siento mal. No quiero ir a la escuela. Está bien. En la tarde iremos al médico porque algo raro te está pasando. Gerardo volvió a escribir a la cuenta de correo en Rumania. Solo tuvo respuesta hasta que puso en su petición la firma que le asignaba el juego. Libre con ascendente en Piscis 4698-131. Entonces, de la computadora, se oyó una voz que le preguntó. ¿Tan joven eres, Libra? ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años. El número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento. Dijo en un segundo el correo. Entonces Gerardo se puso a temblar. No fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Llorando, Gerardo dijo. Fueron 7 días desde que Humberto comenzó el juego hasta que murió. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez, que no las leíste, entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? El día señalado de tu muerte, Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado. Se acaba el juego, tú tienes suerte, Libra. No a muchos les da 131 oportunidades de vencerlo. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! De pronto un diablo entró por la ventana y atacó a Gerardo, atormentándolo. Se le subió a la espalda, la arañó con sus garras y colmillos. ¡Gerardo! ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Al día siguiente, me trajeron aquí, a este cuarto de hospital, en el que, por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Estoy muy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontrado en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil y entregados por el doctor Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina a los pocos días de su muerte. Nota del expediente. La existencia del juego nunca se confirmó. El único detalle verificable del relato es una extraña conversación sostenida entre el menor y un desconocido en Rumania por correo electrónico. Los padres, a propósito de este descubrimiento, juraron ignorar que su hijo podía hablar y escribir en latín antiguo. Ok, muy bien, chicos. Bueno, ustedes cuéntenme, los chicos ya nos platicaron esta historia, que es su lectura. A ver, chicos, cuéntenme, ¿qué tal les pareció a cada uno de ustedes? ¿Cuáles son sus opiniones, sus puntos de vista acerca de esta lectura que acaban de hacer? A mí me pareció muy interesante la lectura. Fue muy entretenida estar con mis compañeros practicando y más estar con los maestros que me ayudaron. El cuento sí te deja pensando en lo que pasó. Hasta sientes como si estuviera, bueno, si fuera cierto la historia. Entonces, estuvo divertido estar con mis compañeros y con los maestros. Ok, muy bien, chicos. Y bueno, antes de seguir con los comentarios, ¿me pueden decir su nombre cada uno de ustedes, por favor? A ver, iniciamos contigo. Brenda. Alexis. Itzel. Saúl. Frida. Ok, chicos. Y bueno, ustedes son de la Escuela Secundaria Técnica número... 25. Ok, muy bien, chicos. Bueno, díganme otra cosita. Esto de que nos platicaron de los videojuegos y este tipo de cosas, ¿qué tal les parece a ustedes? ¿Qué es algo... ¿Qué? O sea, dentro de lo que fue la lectura, ¿qué tanto les parece? ¿Como que algo así como muy fantasioso? ¿O sí puede llegar a pasar? No en la realidad, pero bueno, digamos que los videojuegos en la actualidad a los chicos los absorbe mucho. ¿Ustedes qué opinan? Los videojuegos hay unos que son muy violentos y esto fue lo que le pasó a Gerardo y su amigo Humberto. Yo creo que es importante leer las instrucciones al principio cuando quieres jugar un juego. Y Humberto y Gerardo no lo hicieron por la emoción. Y esto no creo que pase en la vida real. Es algo que sería imposible, pero en un cuento todo puede pasar.
Ok, eso es muy cierto, ¿verdad? La imaginación es muy grande. Bueno, a ver chicos, cuéntenme ustedes también, ¿qué tiempo les llevó a preparar esta lectura? 2 semanas, tengo idea más o menos. Ok, y bueno, ¿se quedaban a ensayar, practicaban en clase con la maestra o terminando clases? Platíquenme, ¿qué me quieren decir? A los ensayos, a la biblioteca y en un tiempo, pues, y ahí nos poníamos a ensayar con la maestra, practicábamos hasta que, pues, nos salieran bien la lectura y ya hasta que nos salió, pues, ya, lo presentamos y estuvo muy bien, me pareció muy bien la lectura, lo hicimos muy bien, yo digo que lo hicimos muy bien. Ok, muy bien chicos, bueno sí, de hecho sí lo hicieron muy bien, cada uno llevaba sus tiempos, la manera de expresarse y hasta cómo lo dijeron. Bueno chicos, ya se nos acabó el tiempo en este programa matutino con ustedes, pero bueno, antes de irnos no pueden faltar los saludos a quien ustedes quieran. A ver chicos, ¿quién empieza? ¿Quién le quieren mandar saludos? Yo le quisiera mandar un saludo a nuestro director, el doctor Eduardo Becerril Flores, que nos apoyó en este proyecto. Yo quisiera mandar un saludo a mi maestra Adriana Martínez Martínez, que también nos apoyó junto con la maestra de biblioteca. Y también quiero mandarle un saludo a mis amigos. A mí me gustaría mandarle un saludo a mi tío Juan, que es hoy es su cumpleaños. Saludos al tío Juan. A ver, ¿quién más? A ver, chicos. Yo le quiero mandar un saludo a todos los profesores de la escuela y a mi familia, sobre todo. Yo quisiera mandarle saludos a mis compañeros, a mis maestros, a mis familiares. Ok, muy bien chicos, bueno, ya mandaron sus saludos y bueno, ya nos vamos. Esto fue Nuestros Alumnos en el horario matutino, no se despeguen en nuestro horario de la tarde. Yo soy Leslie Flores y claro, no me puedo ir sin antes dar el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por sus prestaciones para la realización de este y otros programas, tanto en radio como en televisión. Y bueno, estos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 25. Nos vemos en la tarde, hasta la próxima.